En el día de ayer, junto a un Mi 9 Pro 5G y un increíble Mi Mix Alpha que dejó a todo el mundo con la boca abierta, Xiaomi lanzó la última versión de su propia capa de personalización. Hablamos de MIUI en su versión número 11. Y también anunció la lista completa de más de 40 smartphones de Xiaomi, Redmi y Pocophone que van a actualizar. En este vídeo voy a contarte cuáles son y en qué fechas. Así que la pregunta es, ¿mi smartphone actualizará a MIUI 11? Pues en este vídeo vas a saberlo. Así que ya sabes, si te interesa, quédate porque empezamos. Antes de comenzar, solamente comentarte de forma muy rápida que yo en este canal suelo hacer vídeos muy parecidos a este, pero con la temática de Android. Por ejemplo, ¿qué smartphones van a actualizar a Android 10? Hice un vídeo que siempre te dejo por ahí arriba de todas las marcas. Ahora, visto esto, nos centramos en Xiaomi, en Redmi, en Pocophone y por supuesto en MIUI 11. Y es que la marca china va a actualizar todos sus smartphones en tres tandas diferentes. Tenemos la primera a mediados de octubre, la segunda a final de octubre y la tercera a partir de noviembre. Número 1. Los primeros en llegar a mediados de octubre del mes que viene serán todos aquellos smartphones de gama alta de este año lanzados a principios o primera mitad del 2019, toda la gama alta de 2018 y algunas gamas medias. Estamos hablando que de la gama alta de este año va a actualizar el Xiaomi Mi 9, el Xiaomi Mi 9 SE, el Redmi K20 Pro y el Redmi K20, como no, acompañados del Xiaomi Mi 9T y Mi 9T Pro. Si hablamos de la gama alta del 2018, también a mediados de octubre actualizará toda la gama alta. Xiaomi Mi Mix 3, Mi Mix 2S y Xiaomi Mi 8 en todas sus versiones, como la Explorer y la 8 Pro. Además de esto, también va a actualizar el Xiaomi Mi 8 Lite, el Xiaomi Mi 8SE y el Xiaomi Mi Max 3, acompañado del gama media de este año, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro y Redmi 7. Todos estos smartphones actualizarán a mediados de octubre, o sea, entre el 15 y el 16 hasta más o menos el 20 de este mismo mes, tendrán MIUI 11 en prácticamente todos los países. Y después, la segunda tanda, a final de octubre, los smartphones que han salido hace muy poco tiempo de gama alta y gama media, y también los smartphones de gama alta y gama media de años anteriores. Hablamos en este caso del recién presentado Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Me acompaña el Xiaomi Mi CC9 y Mi CC9E. Por supuesto también estará el Xiaomi Mi 9 Lite, que es el mismo. Me acompaña de hace ya 2 años el Xiaomi Mi Mix 2 y el Xiaomi Mi Note 3. Además del Xiaomi Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi 6A, Redmi 6 y Redmi S2. Todos estos a finales de octubre, principios de noviembre. Y llegamos ya a la última tanda de smartphones, ya gamas medias un poco más anteriores, 2-3 años, que lo hacen ya a partir de octubre. Hablamos en este caso del Xiaomi Mi Mix original, el Xiaomi Mi 5S y Mi 5S Plus, Mi 5X, Mi 5C y Mi 5 normal. El Xiaomi Mi Note 2, el Xiaomi Mi Play, el Mi Max 2 y extrañamente tenemos aquí el Redmi Note 8 y Redmi Note 8 Pro. Son tan recientes que al salir dentro de unos días aún no están preparados. Me acompaña también el Redmi 5 Plus, el Redmi 5, el Redmi Note 4X y por último el Redmi Note 5A. Y diréis, Manu, me falta un smartphone muy importante que no sé dónde está. Sí, el Pocophone F1. Está confirmado que también va a actualizar a MIUI 11. No sabemos cuándo, pero muy seguramente a finales de este mismo mes de octubre. Como por ejemplo el Xiaomi Mi 8, con el que tiene casi el mismo hardware. Así que tranquilos, el Pocophone F1 también va a actualizar. Algo muy importante, estas fechas son aproximadas. Empezarán en China, pero tranquilo, porque pronto por estas fechas llegarán a todos los países. Y aún más importante, si quieres instalar desde ya la beta de MIUI 11, puedes hacerlo en todos los smartphones que aparecen ahora mismo en vuestras pantallas. Suelen ser los más actuales, la gama alta más cercana, más actual en este caso, pero que tienen ya sus versiones propias, algunas incluso
con Android 10 de base. Recordamos, es una versión beta, queda un mes, mes y medio, puedes instalarla ya desde hoy y probarlo, pero suelen tener errores. Si no, espérate, que en poco tiempo te das de forma oficial, estable y global en tu smartphone. Y nada, por mi parte, te pregunto, ¿qué opinas? Y más importante, ¿tu smartphone va a actualizarse? Así, ponlo en los comentarios, que por cierto, mucha gente me dirá, ¿y el Xiaomi Mi A1, Mi A2, Mi A2 Lite, Mi A3 actualizará a MIUI 11? Obviamente no, porque tienen Android One, no MIUI. Ahora sí, ¿tu smartphone está actualizado? En los comentarios, que te leeré con mucho gusto y quiero saber si eres un afortunado más. Ahora sí, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Quieres más? Y así, déjame un buen like para apoyarme y vamos a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.